Muy buenas noches a todos que nos acompañan por parte de la Barra Libre aquí en Selección 11. Y qué más, ¿no? Estar en este lugar que es parte del cuadrilátero, en este lugar que es parte de la lucha libre. Y nos acompaña nuestro compañero Alberto. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos aquí en el cuadrilátero nuevamente, una vez más. Y hoy con tres grandes invitados para el día de hoy en Barra Libre. Sí, creo que sí. La porra, ¿no? Más que nada, ¿no? Esta es la porra. Mira nomás, hay público. Y nada más y menos tenemos al luchador Anubis. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, aquí, gracias por la invitación y pasándolo a gusto con el cotorreo aquí con mis compañeros. Sí, ¿qué más? Ser compañía también por parte de Killer Trip. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. También nos acompaña un luchador que también ha sido parte de diferentes arenas, Arena Santa Fe, de diferentes arenas, El Consagrado. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches, días, a la hora que vean este video. Estamos muy bien aquí, listos para responder sus preguntas. Parece que ¿cómo se han sentido con esto de la pandemia, que han estado pues un tiempo inactivo, ¿no? ¿Ha habido entrenamientos? ¿Cómo se han sentido? Bueno, pues por mi parte, yo creo que hablo por todos, ¿no? No solamente de luchadores, sino de todas las personas. Es muy cansado, bastante agotador estar únicamente encerrados, y más pues una persona de que pues es activa, no puedes ir ni con los amigos, cuando se puede pues ir a entrenar, y las funciones pues ni se diga, pero primero la salud ante todo, ¿no? Exactamente. ¿Cómo ha sido para ti la pandemia? Más o menos, la verdad sí se extrañan mucho las funciones. Luego pues uno está acostumbrado a estar haciendo ejercicio y nos cierran los gimnasios, pues no, eso está muy grave. Pero pues ahí echándole ganas, poco a poco. No, fíjate que así han quedado, ¿no? Mi compañero después de la pandemia, ahí va, los taquitos de carnaza. Ahí voy también yo, no pasa nada. ¿Cómo te ha ido con la pandemia a ti? Pues fíjate que un poco difícil porque pues estamos acostumbrados a luchar casi cada fin de semana. Pues ya llevamos un año que no hay lucha libre ni nada, pues sí nos está afectando un poco. Pero pues ya que empiecen a abrir todo, pues a darle otra vez cada semana, o si es diario. Vemos ahora que Consagrado trae una máscara, una nueva etapa, ¿no? Una gran presentación que vemos por parte de tu máscara, ahora portando una serpiente, ¿no? Sí, es una combinación, de una vez aclaro, para que no vayan ahí a hablar los envidiosos. Es la mitad de Doctor X. Sí. Pero yo la hice en homenaje a él porque me gustaba cómo luchaba. ¿Verdad? No, ahora sí, discúlpeme, pero bola de envidiosos. No me quiero dañar de la imagen ni del nombre, y solamente es un homenaje para el señor que ya está descansando en el cielo. Es que platíquenos de sus maestros, quiénes han sido y qué han aprendido de ellos, Anubis. Bueno, pues de mi parte yo inicié entrenando lucha olímpica bajo las enseñanzas del profesor Mágico. Estuve ahí entrenando con él durante 3 años. Tengo una lesión en la rodilla, decido alejarme durante un tiempo de la lucha libre, y un conocido me dijo: ¿sabes qué? Estoy en la Arena Olimpia, vente para acá, acá no te van a andar robando dinero. Acá el dinero lo vas a aprovechar desde las mensualidades, vas a aprender al 100% lo que es la lucha libre sin la necesidad de andarte matando ni nada, o sea, el puro estilo, el llaveo y contra llaveo, y gracias a Dios llegué ahí ahorita estoy bajo las enseñanzas del profesor Rudy Navarro o Salvatrucha Navarro, que me ha guiado desde el tiempo que llevo luchando. Yo cuando llegué ahí en la Arena Olimpia me dijo: ¿sabes qué? Yo te voy a ayudar a que debutes siempre y cuando le seas fiel a esta arena y no vayas a otras arenas a andar quedando en ridículo. Y el señor pues ha prometido su parte, y ahí voy a seguir hasta que él me diga: ¿sabes qué? Ya estás listo para volar e ir a otras arenas. Pero mientras, ahí estamos en la Arena Olimpia. Oye, vemos a un Killer Trip que a lo mejor muchos comentarán: ¿es nuevo este luchador? ¿De dónde viene? No, nada más y menos, llevas tiempo también en la lucha libre, y vemos la máscara, ¿no?, que tienes portando parte de tu mano. Sí, yo cuando debuté con este personaje de Rotavirus, fue un diseño del señor Rafael Navarro, me lo prestó mientras salía el mío. Mientras lo estábamos diseñando y todo, pero ya cuando me lo dieron, pues pasó lo de la pandemia y pues ya no, pues no se pudo las funciones y eso, pero sí, le agradezco mucho por este personaje, porque gracias a él debuté. ¿El Consagrado cuánto tiempo lleva?
Híjole, yo creo que pues yo soy un poco más veterano que él, que ellos. Yo ya tengo 10 años luchando. Me acuerdo que empecé en el 2011 y debuté en una terraza allá para la carretera Chapala. Pues gracias a Dios me ha ido bien. He estado en varias arenas, he estado en la Arena Santa Fe, en la Verdugo Nazi, en la Olimpia, en la Centauro Negro. Ahora sí que prácticamente todas las, en las arenas y eventos grandes, gracias a Dios me ha ido muy bien. Oye, vemos a una Nubis que enfrentó, ¿no?, en su momento, que a un Extreme Fly, que a un Delirio, ¿no?, que a lo mejor tú te quedas, ah, caray, ahora me voy a enfrentar con esos luchadores, pero de otro lugar, ¿no?, de otras arenas, que a lo mejor ya habían estado en ese lugar, de esa arena, y te enfrentas con ellos. Sí, así es, o sea, la verdad sí me quedé impactado. Yo pues a ellos los había conocido, pero pues a veces por videos y así, pero nunca en persona. Y a mí más bien lo que me impactó fue el tamaño de Delirio, la verdad, o sea, fue como, ah, caray, voy con él, voy con él. Pero vuelvo y repito, la verdad, pues gracias a las enseñanzas de nuestro maestro, es, no importa el tamaño, el peso, los años que tenga tu oponente, siempre hay que dar lo mejor de uno mismo. No hay que achicopalarse ante nadie, demostrar los conocimientos y que se vean los resultados del entrenamiento. Así que ha sido muy buenas experiencias. Digo, lamentablemente pues la pandemia llegó, pero la hemos sabido aprovechar entrenando pues en casa, y cuando se puede pues ir a entrenar, que no es muy seguido, digo, como te lo había dicho al inicio. Primero la salud ante todo, ya esperemos ya esto pronto pase y ver a todo el público de vuelta en las arenas muy pronto. Oye, Novis, creo que te querían recibir un Delirio con lucha extrema, ¿no? Estaba como lucha extrema, pero dijiste, no, yo no le entro a esto de la lucha extrema. Sí, así es, me acuerdo de que pues cuando me programaron con ellos, yo dije, bueno, llegó a preguntar Delirio, no, pues ¿quién es Anubis? Y yo de, pues soy yo. Me dice, pues nos la vamos a aventar extrema, y yo así como de, no, le dije, no, ¿sabes qué? En primer lugar, nunca he estado en ese tipo de luchas y no me agrada ese estilo. Me gusta verlas como aficionado, pero de que digas, Anubis va a una lucha extrema, no, yo soy más del estilo clásico. Y aparte dije, no, la lucha extrema pues se rompe la máscara, y en aquel entonces pues apenas tenía una. Dije, no, y también en ese momento llegó pues el profe y don Rafa, el promotor de la arena, y dijeron, no, aquí demuestren lo que saben hacer, demuestren que saben llavear, demuestren los castigos que saben hacer, no hay necesidad de andar en una lucha extrema para dar un buen espectáculo. Y gracias a Dios me acoplé con ellos, insisto, todas las enseñanzas que he recibido me han ayudado muchísimo. Oye, consagrado, ¿cómo es que inicias tú en la lucha libre? ¿Cómo es que te llama la atención este deporte? Porque sabemos que a muchos les llama la atención de diferentes maneras, ¿no? De diferentes situaciones, ¿no? Que a lo mejor unas botas que ven, una cinta, que a lo mejor, no sé, una máscara, o que ven que se están peleando tal persona en la calle. Bueno, ese es otro tema. ¿Cómo te llamó la atención a ti? Mira, pues fíjate que mi gusto nació por un primo. Mi primo es aficionado desde hace 32, 35 años. Él cada 8 días está en la policía, cada 8 días. Y un día me invitó y pues es otro rollo, ahora sí que verlo en vivo. Me gustó, me emocioné y pues quise entrenar lucha libre. Y ahora sí, como dicen, todo el tiempo estoy pensando en lucha libre. Ahora sí que andar soltando golpes por donde quiera, pero pues así fue como nació mi gusto por la lucha libre, ya que pues mi papá pues también fue boxeador. Ahora sí que tengo un poquito de andar ahí con los rines, y pues a mí se me dio más por el lado de la lucha libre. Imagínate que más adelante veamos un hijo tuyo que a lo mejor luchador, una luchadora, ¿no te gustaría? Sí me gustaría, de hecho pues sí tengo un hijo, pero pues todavía está muy chiquito, tiene 6, 7 años. Pero sí me gustaría que fuera luchador para tener a mi Junior. Y a ver si, como dicen, para que sea igual de canijo que su padre. No, está bien. Sí. Hey, Killer, ¿qué opina la familia de que estés en una lucha libre? ¿Hay alguien que se ha opuesto, que ha estado en contra de que seas luchador? Sí, yo creo que a todos nos ha pasado que los padres son los primeros que respingan, que no les gusta que nos lastimemos ni nada de eso. Pero la verdad pues uno le gana esto, le gana el deporte, le gana las ganas de subirse el ring, le gana la maña de andar soltando golpes, la verdad. Sí. Pero pues ni modo, así es la vida, pues uno sale adelante como puede.
Yo creo que a lo mejor a todos nos llama la atención, ¿no? La lucha libre desde antes, ¿no? Desde que te pelean en la escuela, desde que te agarras a madrazos con alguien. Yo pienso que ya trae las pinitas desde antes, ¿no? De ver la lucha en la tele, de todo lo demás. Y yo creo que, me imagino que tienen todos ustedes un ídolo, ¿no? Me imagino. Sí. Yo pues veo la lucha de todas las empresas, pero digamos de que los luchadores que me inspiraron a querer decir yo quiero ser luchador. En primer lugar es el Último Guerrero, el Negro Casas y desde luego Cien Caras. Y por parte de lucha libre americana me gusta mucho el Undertaker y el señor Jeff Hardy, que digo, gracias a esos luchadores digo, yo quiero ser luchador, yo empecé a decir, yo quiero eso, yo quiero ser como ellos. Y seguido con las entrevistas de sus luchas ahorita con lo de la pandemia, y eso te motiva a seguir dándolo todo. Exactamente, a un ídolo. A mí mi ídolo sería el Solitario, la verdad, lo admiro mucho. Cuando lo veo, veo sus videos y todo, me emociono, la verdad. También el Dr. Wagner Jr., un señorón, la verdad. Desde que lo ves parado se le ve que es un rudazo. Impone, ¿no? Impone esa rudeza y tú te quedas así. No manches, sí se ve bien rudo, la verdad, como un luchador de antes. Pues a mí mis ídolos, pues porque son varios. Sería igual que mi compañero Anubis, el Último Guerrero, Dr. Wagner Jr. y el Hechicero. Porque me gusta su técnica, su llaveo. El físico impresionante que tiene el señor, la verdad mis respetos, ¿no? Y pues otro que gracias a Dios me tocó luchar con él, es un exótico Manflower, excelente persona. Y pues, la verdad mi ídolo también, porque es un señor pues de una gran experiencia. Sí, fíjate, aquí mi compañero se me hace que su ídolo es Gladys Knight, ¿no? No, padre. O Máxima, no sé. Hasta que mi ídolo siempre fue Abismo Negro, pero aquí los entrevistados, pues, obviamente son ellos, ¿no? Pero... ¿Qué opina tu familia? ¿Tu señora qué opina de que estés en esto de la lucha? ¿Siempre te ha apoyado? ¿O cómo fue en tus inicios esto? Pues fíjate que en mis inicios sí fue un poco difícil, porque pues, mi papá no me quería dejar entrenar lucha libre. Él quería que fuera boxeador, pero pues la verdad nomás fui un solo día a entrenar box y no me gustó, estaba muy cansado. Y pues empecé a entrenar yo con amigos luchadores, todo eso. Y ya de repente les dije en mi casa, ¿saben qué? Pues ya me voy. Pues ¿a dónde vas, no? Pues voy a ir a luchar. No, estás loco, que vas a andar luchando. No, en serio, después los voy a invitar. Y pues ya ahora sí me acompañan a todas las funciones. Ahora sí es mi porra oficial, mis no, papás. Y se siente a gusto, ¿no? Que te acompañe a tu familia y que sepan lo que estás haciendo y vean lo que estás haciendo, ¿no? Y parece que el espectáculo lo estuvieras dando para ellos mismos, ¿no? Me imagino. Sí, ¿no? Sí, exacto. Pues para mí es una gran motivación de que mis padres, mi familia, mi novia, todos me acompañen. Y pues la verdad pues es una experiencia agradable, y más aparte te motiva a hacer nuevas cosas para seguir adelante en este deporte. Killer Trip, tienes ¿cómo iba? ¿Pregunta? Perdón, se me fue el wifi. Que si tiene alguien que se ponga en su familia, ya le habías preguntado eso, ¿no? Sí, que no quieras que sea luchador. Que no quieras. Mi mamá más que nada, mi esposa, pareja. No, hombre. Ahorita no tengo novia. Ah, soltero. Disponible. Disponible. En el momento pues. Oye, ponemos el mundo. Pero sí, mi mamá es la que se opone, la que cada rato me está regañando. Y más si me ve un golpe, un moretazo, luego me regaña. Casi otro, ¿verdad? Casi, pero la verdad me gusta mucho este deporte y no pienso hacerle caso. No, yo le decía a mi papá, a mi mamá, quiero ser luchador. Y me decía, no, al rato vas a venir como Via Crucis acá, todo rasguñado. ¿Para ti hay alguien que se impone? Pues ahorita ya no, pero al inicio sí, bueno, después de mi lesión de la rodilla, toda mi familia, principalmente mi mamá, no querían que regresara. Y entonces, pues decido hacerles caso durante un tiempo. Y digo, ya, la lucha libre, quería un nuevo comienzo, ya estaba en plan de que no quiero que la lucha libre vuelva a definir quién soy. Ya la lucha libre y el sueño de ser luchador ya quedó en el pasado, pero híjole, es imposible, cuando algo te apasiona es imposible vivir sin ello.
Y ahorita, pues gracias a Dios, ya me apoyan mucho mis padres y mis amigos, que son mi fuente de inspiración día con día a ser mejor persona y ser mejor luchador. Por eso, que ¿cuál ha sido su lucha de ensueño de cada uno de ustedes? ¡Y la tía! ¿Contra quién sería y dónde? Si de, no sé, de parejas, de contras, ¿cómo sería esa lucha de ensueño? Híjole, lucha de ensueño yo creo que sería enfrentar, pues te digo, al Negro Casas o al Último Guerrero, cualquiera de esos dos. Por lo mismo, uno entrena día con día para en un futuro decir, por fin, pude enfrentar a él. Porque digo, pues el Negro Casas me impresiona porque tantos años que lleva, se le sigue poniendo al tú por todos los jóvenes y pues, es impresionante. Y uno dice, yo quiero tener esa edad y seguir así, tan vivo como él. Se ve fresco, era como que el señor que no pasa los años, pero... Hasta mejor que uno, yo creo. Pero yo creo que con cualquiera de esos dos. ¿Algún luchador en sueño que tuvieran, como lo comenta mi compañero, mundialmente, de cualquier lugar, aquí de Guadalajara, de México, de Estados Unidos, que les gustaría enfrentar, que les llamara mucha atención? A mí me gustaría mucho, la verdad, no sé, tener un duelo con el Pirata Morgan, demostrarle que la juventud viene con todo. No le hace que nos demos con todo, pero demostrarle la juventud. ¿Alguien que te gustaría de ensueño? Fíjate que pues yo sí he cumplido pues, varios sueños de enfrentar a luchadores ya experimentados, como te decía el caso de McLovin. Cuando me avisaron a mí que iba a luchar contra él, no me la creía. Yo dije, pues como un señor ya de mucha experiencia va a luchar con jóvenes, ¿verdad? Yo dije, yo no, pues no me siento preparado de luchar con alguien tan experimentado. Pero hasta eso aprendes más cosas de luchar con luchadores ya experimentados y es una nueva experiencia. Pero en sí, en mi sueño pues sería pues cualquier luchador, ya algún luchador ya estrella, porque todos son buenos y pues de ahí vas agarrando un poquito más de experiencia para tu carrera. Pues qué tal, si vamos a un corte comercial y ahorita regresamos desde el Cuadrilátero, espero que se le estén pasando muy a gusto y vamos con nuestro compañero Israel Bala. Muy bien.